Estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo Cisne, miércoles 11 de la mañana. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, porque durante mucho tiempo se creía que los niños no se iban a afectar de los problemas de la salud, de la salud mental específicamente, porque como hasta que no adquirieran uso de razón, es decir, hasta que no tuvieran cierta edad, no les pasaba nada. Y desde el momento mismo, desde que nace un niño, empieza a interactuar con el mundo y desde allí se está... Eh Empezando a edificar, a armar toda la estructura de su mente, de su aparato psíquico, y desde allí se pueden presentar una serie de señales que, muy seguramente, si las sabemos reconocer e intervenir de manera precoz, podríamos cambiar de manera sustancial el curso de sus vidas. Entonces, por eso tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor Álvaro Osorio. El doctor Álvaro Osorio es médico psiquiatra, actualmente psiquiatra de niños en la Clínica de La Paz, y. Es una persona que constantemente está familiarizado con este tipo de problemas. Álvaro, un gusto tenerte en cita con tu salud mental. Doctor Rodrigo Córdoba, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, quienes tengan alguna inquietud, quienes tengan alguna duda, llámenos en los. En sus monitores, en sus televisores, van a encontrar el teléfono donde nos pueden contactar. E igualmente en el curso de la semana, 609-5891, 669-8291, y estamos prestos para atender sus inquietudes. E igualmente, síganos durante el curso de la semana a través de nuestras redes sociales www.gruposisne.org o Twitter, grupo suisne, Facebook, grupo cisne, e igualmente desde allí. Estamos atentos para cualquiera de sus inquietudes. Álvaro, ¿sí se afectan los procesos mentales en los niños? Evidentemente, hay muchísimas patologías que pudieran afectar a los niños. No necesariamente es como dicen las mamás, ¿no? que yo tuve un susto y a partir de ahí el niño cambió, sino que también sino es en el desarrollo que van apareciendo sintomatologías claras de los niños. Algunas son más bien eh, difíciles de ver para los padres. Después llega el diagnóstico y se ve hacia atrás, las madres recuerdan, ah, con razón, mi hijo tal cosa. Pero sí, sí se ven dificultades en algunos niños, afortunadamente son pocos. Y, por ejemplo, ¿qué dificultades, qué señales de, de alerta? Hay, hay algunos niños que se encierran más en sí mismos, que se retraen del entorno. ¿Qué señales de alerta podría haber de estos chicos? Eh, precisamente respecto al autismo, respecto a los trastornos del espectro autista, lo que los, hay como, una, como unos síntomas y, digamos, hay una triada importante y, y que vale para el diagnóstico: es el niño que tiene intereses particulares más allá de lo esperado para su edad, que es diferente a otros niños. Uno. Dos, una alteración importante del lenguaje, así puede ser que hablen o puede ser que incluso no hablen. Pero cuando ellos hablan, no es un lenguaje típico al del resto de los niños de su edad. Insisto, siempre la comparación eh, en ese sentido. Y una alteración en las relaciones sociales. El niñito no se interesa por las cosas que a otros les gustaría, no sigue con la mirada a los padres, no mira a las personas. Eh, permanece casi siempre ahí. Es claro. que tenemos como tres cosas muy grandes. Uh -huh. Uno, el lenguaje. Es decir, eh, de acuerdo a la edad, cada niño adquiere un lenguaje con el que es capaz de comunicar. Uh -huh. no, no es capaz de identificar a, a las personas. Es decir, uh -huh. no las sigue con la. No sigue con la mirada. De pronto, en cuanto al lenguaje, puede hablar de una manera extraña. O, digamos, los papás siempre refieren en la consulta. Que el niño estaba hablando, adquiriendo una cantidad de palabras o poquitas palabras, las básicas, y luego se, se retrajo, se retrasó e incluso las perdió. Eso es en cuanto al lenguaje. Y cuando, cuando un padre empieza a ver que esto, porque esto puede ser una cosa transitoria, pero me imagino que en la duración en el tiempo. Quien esté en alguna inquietud, estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del grupo CISNE. Sus teléfonos, los teléfonos donde podemos ahora absorber cualquiera de las inquietudes, igualmente, curso de la semana, 609-5891, 669-8291. ¿Un papá cuánto tiene que esperar para ir buscar ayuda? No, los papás deben consultar rápidamente. Muchas veces, y eso es eh, a veces por, eh, por los temores de los padres y a veces por la falta de entrenamiento de algunos eh, psicólogos o médicos, a veces dicen, no, es que el niño es consentido, él no habla porque es consentidito, o es que él es así solito porque usted fue así, porque es que el papá fue así, porque fue el abuelo. No, los papás cuando empiezan a ver, mmm, dicen, no, mi hijo no tiene la misma sintomatología o no se comporta igual que otros niños, ese es el momento de consultar. Y entre más temprano, evidentemente, mucho, mucho mejor. mejor. Como usted lo estaba diciendo, doctor. Diagnósticos tempranos, intervenciones tempranas, cambian radicalmente la, la, vida, la vida. La vida el de desarrollo de ellos. Y cuando, cuando llega donde, donde el doctor Osorio, ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo pueden ayudar a las familias? ¿Qué se le hace a estos chicos? ¿Los profesores pueden ayudar? Absolutamente. La. En la psiquiatría infantil eh, es una, una triada también donde la intervención de los médicos, la intervención de, la educa de los educadores y los profesores y como no de los padres es muy importante para eh, resolver dificultades. Hay patologías que claramente no se van a resolver, no se van a curar, sencillamente se van a modular, van a cambiar en el tiempo con las intervenciones. Y a veces con los padres eh, el solo hecho de darles una muy buena información, que entiendan qué es lo que tiene el niño, que, es, que se les diga qué pueden esperar y qué no pueden esperar, les cambia también de una manera positiva las intervenciones que van a hacer ellos. Deben, los, deben alimentarse los padres evidentemente del concepto de los profesores, ¿no? que su hijo en el, en el colegio no está hablando, que su hijo permanece solo, que su hijo eh, tiene intereses particulares o está moviendo las manos de una manera extraña, no esperada para otros, es justo el momento cuando debemos ir a la consulta donde el médico psiquiatra, que él de seguro derivará derivado del médico psiquiatra infantil. Pero es muy importante con esto de los niños, que porque los... Los adultos nos damos cuenta que empezamos a estar mal, que empezamos a estar... Pero los niños no se van a dar cuenta de estas cosas. Y, eh, y, y los padres y los educadores son los que tienen que empezar a ver esos cambios. Tenemos una llamada, doctor Osorio. Sí, buenos días. Buenos días. Doctor, es que yo llamo preguntando. Yo tengo un niño actualmente que tiene cuatro años y yo siento que él pues no se integra con los otros niños no habla casi y estoy muy preocupada quisiera saber pues qué tiene y podría llegar a tener esto que ustedes están hablando sí muy buenos días doctor Osorio creo que es una pregunta muy pertinente con el eh, tema enhorabuena y afortunadamente eh, las preguntas nos ayudan a resolver muchas cosas Debemos ser claros, no todos los niños que tengan estos síntomas necesariamente pueden tener autismo. Hay niños que tienen trastornos del lenguaje específicos, solamente que no pueden hablar, una dificultad. Hay niños que incluso no han sido diagnosticados y que tienen hipoacusia, o sea, que no escuchan. Hay niños que tienen, como los niños autistas, pareciera que no miraran o, no, o que su mirada es periférica, que miran atravesando a las personas. Pueden ser también niños que tienen problemas. Eh, en la visión que necesitan ser atendidos. Afortunadamente, son pocos los que pudieran quedar en el contexto del trastorno autista. Hay otras patologías eh, que pudieran tener sintomatología parecida, incluso. Desafortunadamente muchos niños con retardo mental pudieran tener síntomas parecidos. Quedar, al quedar allí en este grupo. Bien, uh -huh. bueno, muchas gracias. Quienes no puedan llamarnos hoy en el curso de la semana, 609-5891, 669-8291. Bien, y estábamos hablando un poco que son los padres, los educadores, muchas veces los que empiezan a darse cuenta. Pero yo creo que hay cosas muy importantes. Lo primero... Es que no hay que tratarlos, no hay que, no hay que maltratarlos ni tratarlos de manera distinta, sino que hay uh -huh. que entenderlos. Yo quisiera que le hablara un poco a cuántos padres de familia o educadores que nos están oyendo en ese sentido. Todos los niños son diferentes, todos los seres humanos eh, tienen eh, unas particularidades importantes. Los niños con sintomatología autística con niños eh, que pertenecen al grupo del, del espectro autista, necesitan, lo principal es información de los padres. Los padres, cuando tienen información, van a poder acceder a ellos muchísimo más. Y lo, lo que suele pasar es que los padres se frustran mucho porque es que mi niño no ha dicho la palabra más importante que es decir mamá. Y lleva ya cuatro años, como la señora que estaba llamando ahora mismo. Lleva cuatro años, cinco años y el niño no dice mamá, y no hay que regañarlo, no es que es un niño malcriado. hay que hacer el diagnóstico. Con palmadas no dice mamá. No, 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 no básicamente nada. Hay, como dice un papá que va a mi consulta, es mejor métodos pedagógicos y no pedagógicos de pegar. <laughs> está, está muy oportuno. Eso es muy importante porque muchas veces las padres o los profesores no piensan que lo que está sucediendo en el niño es que hay un una enfermedad, un problema como tal de su, de su mente, de su aparato psíquico, y piensan que, que regañándolo, empujándolo, uh -huh. fustigándolo, lo van a cambiar. ¿Qué tanto es el futuro, el pronóstico de estos niños, doctor Osorio? Wow, esa pregunta es muy difícil. Sin embargo, el diagnóstico temprano y las intervenciones pueden ayudar a los pacientes, ayudar a estos niños. Uno, dos. Hay enfermedades eh, o niños con autismo que además de eso tienen otro tipo de condiciones asociadas. Entonces, aparte de ser autista, tiene un trastorno de comportamiento o, o sea, aparte de ser autista, tiene epilepsia. Entonces, eh, a largo plazo es cuando nos daremos cuenta cómo nos está yendo. Lo, lo único es intervención temprana, que el profesor se dé cuenta, este niño como que está solo. Los profesores juegan un papel importante y por eso eh, el, el inicio de la escolaridad termina siendo uh, una ayuda para los padres porque les permite ver con otros ojos a su propio hijo. Estos niños, así cerrando y agradeciéndole su presencia en cita con su salud mental, doctor Osorio, estos niños, por ejemplo, hay que darles comida distinta hay, o hay que tratarlos como... Cualquiera de los otros días. Hay muchos, eh, muchos estudios que han mostrado eh, que no todos los niños se benefician de dietas eh, particulares y exclusivas. ahí que no que dietas libres de gluten entonces no le dan eh, paquetes no le dan galletas no le dan cosas que tengan que ver con trigo llamativamente algunas mamás eh, le comentan a, comentan que sí que su hijo ya está más reguladito pues que no habla pero que digamos ya no es tan eh, perturbado en su comportamiento, no es tan turbulento. Y hay otras mamás que han hecho dietas y han gastado una cantidad de dinero en estas situaciones y no han conseguido ningún resultado. Muy bien, doctor Osorio, muchas gracias. Seguramente lo volveremos a invitar gracias, en varias oportunidades. Yo creo que es muy importante para los padres todas estas orientaciones frente a lo que son los aspectos mentales en los niños. Bien, estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo Cisne, 609-5891-669-8291. Vamos con nuestros consejos de vida, consejos para vivir mejor después de este corte de comerciales.